Bueno, pues hasta ahí hemos llegado. Guillermo Rocafort, muy buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches, querido amigo Eurico. Bueno, oye, encantado, un lujo como siempre el tenerte unos minutos, aunque sea por Skype, en la mesa de los intocables. Bueno, valórame lo que quieras, valórame la precampaña. Dentro de unos días estaremos en campaña, quedan 23 días, a ver si los españoles votan bien o no votan. No votar siempre lo recuerdo, ¿eh? No quiero incitar a nadie a ningún tipo de conducta. Siempre recuerdo que el no votar también es una opción, pero esto es una opinión personal mía, de Eurico Campano, ni siquiera del presentador de los intocables. No votar también es una opción. O valórame directamente las palabras de Aznar, que por otra parte no ha dicho más que lo que la gran mayoría de españoles, la mitad y parte de la otra mitad, aunque nunca vayan a votar a la derecha ni a Taos, reconocen porque es, bueno, el padre nuestro. Es decir, ¿con quién gobierna este tío? Con gentuza, con golpistas y con filoterroristas o con terroristas en algunos casos. Las cosas como son. Veníamos de hablar de Otegi. Pues ciertamente, yo estoy de acuerdo contigo en que no votar también es una opción política perfectamente legítima en cualquier momento y en especial en este. Y en cuanto a las palabras del expresidente Aznar, pues ciertamente es algo que percibimos la mayoría de los españoles, la ignominia de este gobierno que se ha upado al poder durante ya tres legislaturas gracias a los herederos políticos de la ETA. Lo cual tampoco nos tiene que, digamos, hurtar la reflexión de que realmente el fracaso de esa ignominia política no es tampoco exclusiva del PSOE. Es de todo un sistema político, que es el régimen del 78, que abrió la puerta a independentistas y también a filoterroristas. Y eso es lo que estamos pagando. Por lo tanto, yo creo que más que cargar las tintas, como hace el expresidente Aznar hacia el PSOE, también tendría que verse a la globalidad de todo el espectro parlamentario y al régimen del 78 que nos ha llevado, digamos, a esta situación, porque se abrió la puerta a la misma desde el primer momento, de aquellos polvos, estos lodos. Está meridianamente claro. Oye, ¿cómo estás viendo esta precampaña? Veníamos de hablar en el bloque anterior, la última media hora, bueno, de cómo Sánchez, el figura, apesta políticamente, ha muerto, político. Los varones no lo quieren ni ver, ahora se ponen campanudos, campanazos, ¿no? Lo digo para los mugrosos que pierden su tiempo a cambio de una magra propina que les dan en algún partido grabándonos para subir o algún corte nuestro a sus redes podemitas y mugrientas. Digo que se ponen campanudos contra el figura, pero joder, ya me hubiera gustado a mí oír, bueno, la mitad de lo que ha dicho esta mañana, de lo que ha soltado esta mañana Paje por la boca en Onda Cero, pues hace 2, 3, 4 años en algún comité federal. Pero si es que, como decía el veterano actor a Fernán Gómez en la inolvidable película del abuelo, se va a tirar el viejo y le dice en último momento a Fernán Gómez, le dice, estará muy fría el agua, y le contesta el abuelo Fernán Gómez, dice, no importa, si te va a dar igual. Si les va a dar igual, si es que la mitad se van a ir fuera de la poltrona, esperemos, la mitad o casi todos, ojalá se fueran los 9 que gobiernan ahora, las 9 comunidades que gobierna el Partido Socialista. Pues sí, huelen a chamusquina y razones tienen para ello. Durante largos años han mantenido un cómplice silencio ante esos acuerdos que hemos visto, de los que hemos mencionado con los bilduetarras. Y ahora que viene un proceso electoral, intentan tomar distancia en un partido que yo creo que va a acabar seriamente lesionado, porque todos ya sabemos en España que Pedro Sánchez es un auténtico kamikaze, es un loco de la política. Entonces va a morir matando y va a arrastrar consigo, pues, a sus peones o a sus pitufos autonómicos, y entre ellos a todas esas castas políticas socialistas que están ahí abrevando los presupuestos autonómicos, se van ahí todos al paro. Pero es la dinámica política hoy en día, ¿no? Realmente España es una taifa electoral, las elecciones autonómicas tienen estas consecuencias, también las municipales. Tenemos tanta elección en España que al final realmente supone un coste elevadísimo, y lo que sí que vemos es cómo se agarran todos a la poltrona e intentan salvarse del hundimiento del Titanic de Pedro Sánchez. Entonces, pues es momento también para el regocijo de los españoles y para observar las miserias que comparten por lo general toda la clase política española, que es agarrarse a la prebenda y a los privilegios de vivir pues con unos estatus totalmente inmerecidos.
Está claro. Bueno, se nos está yendo, y bien que lo lamento, Guillermo, se nos está empezando a entrecortar la comunicación. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Guillermo Rocafort. Muy bien. Y te envío un abrazo. Gracias. Hasta dentro de unos días. Cuídate, amigo. Igualmente, gracias. Un abrazo fuerte, adiós, Guillermo. Adiós.